2, al ataque de las dos puntas. Lateral, igual sonaba el pinto, aquí está en el fondo, Anselmo de fuimos y los presionamos. Chará, mete balón en profundidad para el Castillo, pase preciso, Bobadilla se escapa la pelota, está al fondo de la portería, ¡gol! ¡Gol! Duras Toner pintan el futuro de Colombia. Duras Toner pinta el futuro de Colombia. Wilson Morelo, minuto 25 de la parte, yo. A la saga del Independiente Medellín y ya gana América 2-1. Pinturas Toner patrocinan los goles del fútbol.
espacio, la corre por allá. Hizo Morelo, va Morelo, pintó Morelo, tiró atrás, viene el arquero, se la pasa al centro del terreno, tiene que tocar para Morelo, viene Morelo, se metió Morelo, asiste el arco, remató de Llado, se salvó el América. En un instante les cubrió la espalda, en el momento que lo estaba cerrando de costado, cada vez no alcanzó por arriba. Mario César Otálvaro, el comentarista del fútbol profesional colombiano. Que si va la pelota fue un golazo por el cambio de ritmo en plena marcha de Wilson Morelo. Hoy la hizo toda, la hizo completica, le faltó fue la mira, ponerla donde era. Balón se fue para por el movimiento por aquí nuevamente. Daniel entregó para Morelos. Ojo, le hace el ocho largo Hugo Acosta. Morelos es rápido, ganó la posición también en la banda. Viene la marca de Santa Fe, lo que había falta. Al piso y hay gol de América de Cali. Gol de la América de a esta altura nacional, que no logra armar 3-4 jugadas consecutivas. Oh, se lo comió. Penalti. Penalti. Número 21, la falta por aquí de Daniel Bocanegra. Abrió el servicio para Morelos. Morelos que va. Autor del segundo tanto, se le quedó la pelota, viene de atrás. Sebastián Pérez que va. ¡Uy! No tiene que escuchar. No. Otro sí le da amarilla. Le da amarilla. Lo van a presionar para que no esté la roja. El control de la pelota y la presión del Atlético Vina que vuelve a ser permanente. Ha sido un arma fundamental esta. En la arma en la salida. Y destroza siempre por ese sector. Se le entrega Morelos. Limpio. Tres cuartos de cancha. Ataque el Vina. Ataque el Vina. Ataque el Vina. Podría meterla sobre la mitad, así jugaron. Quien aparece desde atrás, Sebastián Pierna Alta. Huila. Se queda aquí, Juan Pablo, la pelota después de Wilson. Arrancó Morelos, después de toma y dame, va Morelos. La va a cruzar al piso, falta. Jugada brillante del partido, jugada brillante Simone. Alcanzan a rechazar los hombres del Huila. Pelota que queda sobre el sector izquierdo. Morelos con el balón. Cuando iba a arrancar, lo cruzan. Huaca, falta. Fue Anselmo de Almeida. Cuando no está Giovanni, prefieren pegarle a la pelota fuerte, muy fuerte. A ver si el balón, con la potencia que adquiere, como cobró Valencia, o encuentra una pierna mal ubicada, descolocada dentro del área, un balón perdido, un rebote en corto. Son alternativas de gol que registra Junior, que a esta altura está haciendo fútbol inteligente y de control, porque no permite llegar al Huila y se aproximó ya en una oportunidad por primera. Responde Sergio Álvaro, viene amarilla y comete otra vez falta sobre Wilson Moreno. El Junior, pero no alcanzó a llegar por este balón. El jugador Víctor Cortés, balón que está quedando sobre el sector izquierdo y falta. Y muy temprano esto, Andrés Yepes. La primera tarjeta amarilla del partido para Sergio Otálvaro. Él sí la merece, además porque él estaba corrigiendo. Las fichas del equipo huilense ya en orden. Morelos para el sector izquierdo con el balón. Va a ingresar, se lanzó al piso, dan el tiro de esquina. Le están pegando a Anguera, increíble que es el que pega. Él es quien pega, ¿no? Por la derecha, arriba está andando. Jugar dos más, como lo anticipaba abajo Andrés Yepes. Morelos que está dejando la pelota larga para Daniel Bocanegra, viene marcando gol. Cuando hay tanto gol, emotividad o en el juego. Ataca con tres delanteros el Vila, lo respalda tres mediocampistas, solamente marca uno, aparece uno. Jugadores que son alternativas en el conjunto verde a la espera de lo que pueda suceder en los próximos minutos. Bonito el cambio arriba, la pelota va pasando. El que viene Wilson.